Uno puede tomar muchas decisiones políticas, fundamentalmente trabajar en el tejido social, darle mucha importancia a estar con la gente, a hacerte una política que ayude a incluir, a la igualdad de oportunidades. Esto se puede lograr gracias a que el vecino acompaña. La forma que el vecino participa de este equipo que somos es pagando sus tasas, así que estamos muy contentos y bueno, tenemos muchas obras trabajando y bueno, y tenemos una buena relación con provincia, pero yo digo siempre, la relación es de diálogo, de visita, de realizaciones es cero. A mí me tiene preocupado el tema de la costa, primero por la demora del traspaso de la administración de la costa que es nuestra, que la teníamos del año 69 y realmente desempolvaron en la época de Scioli un expediente y la sacaron. Todo lo hace la tasa municipal, hace el mantenimiento de la costa. Nosotros, por suerte, más de 10.000 personas, 15.000 personas van un fin de semana y bueno, está todo, si ustedes van a recorrerla se dan cuenta que está todo realmente en un lugar digno, que la gente disfruta, va la familia, van los abuelos y bueno, estamos muy orgullosos de la costa que tenemos. La verdad que contento, ¿no? Porque de alguna manera giró en dos ejes el discurso del intendente, una bajada fuerte política, informándole o comunicándole, si se quiere, a la provincia, a la nación, de los temas que nos tiene preocupado, ¿no? Al municipio de San Fernando, como la administración de la costa, como el hospital de San Fernando, como las obras hidráulicas y un montón de otras cosas que el intendente estuvo comentando. Y en el otro eje, la fuerte gestión en obras, en salud, en deporte que se va a hacer este año. Así que contentos porque de alguna manera desde el municipio de San Fernando seguimos invirtiendo en mejorar la calidad de vida al vecino, que es lo que queremos desde que asumimos, ¿no? Nosotros en el presupuesto de educación, el año pasado invertimos unos 140 millones de pesos. Educación, cultura, ayuda a la escuela provincial y deporte, ¿no? Que nosotros estamos dando porque sabemos de la importancia. Es decir, ¿qué le podemos más dejar a un chico o a un abuelo que estén incluidos en el sistema social? Es decir, que participen. Y nosotros hoy lo vemos a través de los polideportivos, la gran participación. Nosotros, entre todos los polideportivos, tenemos 40.000 personas que todos los meses concurren a disfrutarlo. La verdad que la cantidad de obras son muchas, todas tienen su importancia. ¿Cuál me gustaría hoy encarar, todavía que no la licitamos? Es el túnel de Quirno Acosta, por lo que significa un túnel, que es integración, seguridad, inclusión. Después, el resto de las obras que hacemos va en camino a lo que es la cultura, la educación, el deporte, el trabajo en el tejido social, la salud.